pantalla de Gol TV y Gol TV Play. Luego tendremos Liga del Fin y luego con VAR Guayaquil City frente a Independiente. ¡Qué programación! ¡Qué tres grandes partidos como para poder quedarse frente al televisor hasta la noche! Para cerrar con pasión del fútbol, la pelota la toma Eddie Guevara, que cambia el balón ahora a Santa Cruz. Santa Cruz, que la tiene, enlaza con Eddie Guevara, asegurando la posición. Santa Cruz pone la suela sobre el balón. Allí lo obliga a retroceder Portocarrero. Vuelve a conseguirla Mario Risotto, la experiencia del ex Independiente del Valle y Aucas. Combinación con Rangel, la suelta con Guevara. Ahora la mete hacia adelante y se equivoca Hernández. Y vuelve nuevamente a liderar el fondo Eddie Guevara. Y le cuesta recuperar la pelota a Macará y sostenerla. Dos interiores, es tanto Henry Pata como el punta Rivas. Balonazo de Eddie Guevara, la respuesta de Hernández, controla de cabeza Walter Chávez. Eddie Guevara, balón que viene con Rangel, da la pelota para Rangel. Eddie, sigue Guevara, el balón, ha trabajado de central por derecha y ahora está de central por izquierda porque... Amarilla para el árbitro. Pelota para... Tratan de sacar una ventaja. Si sí, no, hay un no ligero agarrón, pero eso no da como para, ahí, para un derribo, ¿no? Bien del fútbol de contacto. Claro. La picardía del jugador. Algo y a ver si el juez compra. Bonito día tenemos en Ambato. Apareció el Astro Rey también aquí. Y la pelota con Chávez. Se siente muy cómodo, técnico, seguro con su juego. En cambio, Macará todavía no encuentra comodidad en el partido. Por ahí, los circuitos de juego de técnico son más claros, hay más movilidad. Busca el remate, la pelota le queda para gol. Busca el disparo Richard Calderón, el tiro. Dueño de las acciones en el fondo y saliendo con Guevara. Yo con Fabián, que el fútbol, siempre digo, es de momentos. Cuando vos tenés un momento en este... Sí, mientras no tengas, clarito hablo, mientras no tengas mala leche contra... En tu colega es una cosa. Es lateral, Fabián. Aparte tenés que estar muy molesto, Paul Vélez, porque hace un cambio. Richard Calderón lanzó a Aarón. Aarón Rodríguez. Allí está Rodríguez. Y está el balón escoltándolo con la... Jugar sin nueve. Es decir, tiene a Frangoy. Frangoy para Portocarrero. Y el... Arremete Frangoy, acelera. Frangoy también jugó para técnico. Resta Eddie Guevara. La pelota en el otro por bajo. Calderón la picó. Allá va Portocarrero. Se agrupan para el rechazo los defensas de... Lo recupera Macará. Portocarrero. Portocarrero siempre tiene que buscar para su perfil de zurda. Entra Portocarrero. Y buen jugador también, sí. Peticito, pero sí a goles, Saca largo. Guevara. Responde Smith. Aficio lo que tiene que hacer con y sin la pelota. ¡Centro! Y la pelota se pasea, entraba Portocarrero. La gana el gato. Allá va Garcés. ¡Centro! Zambullida espectacular de Eddie Guevara. En el despeje, el jugador Hernández. Falta y tarjeta para Portocarrero. Pide muy estático. Como que nadie quiere la pelota en Macará. Corre a buscarla Portocarrero. Ya salió. Frangoy que sube. La mete por adentro. Bien para Rodríguez. Quedó habilitado Portocarrero. Se le fue muy larga la pelota. Ninguna duda. Tiene contrato hasta el próximo año. Ah, bueno, entonces. Bueno, ahí está. Pero eso. La pelota. A ver. Se va por la izquierda. Smith. Ahí está firme. Eddie Guevara. Anti. Rapidito, rapidito, corre Portocarrero y cerró. ¿Quién? Si no cuentas. No, no, está reducida porque los partidos se ganan con goles y atacando y generando presencia en el área contra el cine. Porque yo también lo tenía Pata. Pata y Guevara. Qué difícil está así, ¿verdad? No, hemos coincidido los dos partidos con usted, Fabián. Ah, qué bien, qué bien. Risotto, muy bien. Lo de Mor también, muchísimo. Claro, con puntos altos. Fernández, lanza Fernández, allá ve el ex Progreso y Miramar Misiones. Eddie Guevara, voz de mando, y la recibe, y toca, y ahí muchacho, Cristiano,
no al 100%, al 1000%. Es rematar el año para Cheche con más consistencia al equipo y por el lado Pau.